especial para nosotros. Probablemente esta es de las últimas funciones, bueno, es la última función de nosotros tres. Aquí cerramos un proceso y pues encima se cumplen las 100 funciones. Entonces realmente es muy especial que estén aquí para nosotros. Bueno, quiero pasarle la palabra a nuestra productora, a Coco Valle, a Rebeca Moreno y a Antonio Calvo, que van a ellos ya armar todo el tema. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una noche tan especial para nosotros, que son las 100 representaciones de 222, una historia paranormal, un sueño que inició con nuestro director Gabriel Mata, que está en Inglaterra, y que bueno, pues hoy es una realidad con 100 funciones. Y le pido por favor a toda la compañía, el elenco, directores, residentes, producción, que pasen por favor al escenario y que nos acompañen. Roberta, ¿dónde estás? Héctor. Y también quiero invitar, porque es muy importante para nosotros, ahora sí que es pues Lady of the House, la directora del Fideicomiso de Teatros del IMSS, la contadora Genia Jaramillo, que está aquí acompañándonos. Y dependen todos los teatros del IMSS, que es una labor titánica. Todas las salas y teatros de IMSS están a su cargo y pues no es una tarea menor. Y bueno, agradecer muchísimo a nuestros padrinos de lujo, actrices y actores primerísimos y primerísimas que nos acompañan hoy en esta fiesta tan hija. Nunca, pues siempre que estrenas una obra dices, híjole, la pregunta siempre es, ¿llegaremos a la 100? Y ya llevamos casi 7 meses, la obra ya se estableció, ya se está recomendando, ya todo el mundo la quiere venir a ver, ya hablan, estamos, bueno, que no, la verdad es que no nos la creemos, porque siempre dicen que una vez que cumples la 100 ya te quedaste a vivir. Y pues me pasó una vez, y yo creo que sí pasa, sí me pasó una vez y ya cumplimos 30 años, y ahora espero que esto sean también las primeras 100 de otras 8000 que logremos con 222. Y bueno, quiero presentar primero a nuestra madrina Vanessa Bauche. Pedimos también, por favor, nos acompañe Ernesto D'Alessio. Margarita Rosa de Francisco. Gabriela de la Garza. Y el primer actor, Luis Felipe Tobar. Cedemos el micrófono a nuestros invitados especiales. Hola, buenas noches. Bueno, Diego, tengo que agradecerte a ti personalmente la invitación. Nunca había sido madrina y para mí fue un honor que me invitaras hoy. Disfruté muchísimo la obra. Los gocé a todos, los felicito de verdad, de corazón, a ti, mi amor.
Bueno, creo que me toca porque tengo el micrófono. Felicidades, felicidades a todos, a todas. Es un gran, gran logro llegar a las 100 representaciones. Ha sido una temporada muy difícil para el teatro después de la pandemia, así que es todo un logro y bravo, y que sean las primeras 100, que vengan muchísimas más. En México somos un país que tiene una oferta teatral enorme, incluso según datos de los Metro, incluso más que Buenos Aires, más que Madrid. O sea, somos la capital de habla hispana en el teatro. Tenemos teatro musical, tenemos comedia, tenemos drama y tenemos thriller también, tenemos suspenso. Así es que gracias, gracias por aventurarse en el género y muchas, muchas felicidades. Me sumo a las palabras, sí, efectivamente una de las carteleras más robustas del mundo es la nuestra, de las más diversas, pero sobre todo, como ya lo vieron, pues también de porque podríamos tener la diversidad de géneros y experimentar y lo que quieran y manden, pero el talento, o sea, el talento de la arriba de la tabla, detrás de la tabla, abajo de la tabla, de verdad que es inconmensurable. Yo en lo personal quiero decirles que hoy lloré. La primera vez que vi la obra en el estreno, que me invitó mi querido Diego, me emocionó mucho verla también hecha y también logrado el suspenso en vivo. Es tan difícil, muchísimas felicidades a todo el equipo. Pero esta vez sí lloré porque pues la vi más relajada que la vez pasada. O sea, ya no me espantaron tanto los tlacuachis. Ya no brinqué. Y agradezco profundamente que haya textos que nos ayuden a entender espiritualmente de otras formas el desprendimiento de nuestros seres amados y entender que sí se manifiestan, porque yo lo he vivido con mi hermano y se manifiesta de muchas formas. Para nosotros no ha sido algo aterrador, al contrario, el poder abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder comprender que el amor es eterno, que la energía, que somos energía y la energía solo trasciende, es una belleza. Entonces yo les agradezco por la forma tan hermosa a través de esta obra de teatro y de su trabajo. Ay, de haberme hecho llorar en una cosa de suspenso, qué raro, nunca me había pasado. Gracias y muchísimas, muchísimas felicidades. Acá estoy yo. Bueno, primero, gracias a la producción, a los productores, los conozco de hace muchos años, he trabajado con ustedes y los quiero mucho y se les admira mucho por tantos años que llevan apostando al teatro y por considerarnos a varios de nosotros en sus obras. Se los agradecemos de todo corazón. Al staff, que es súper importante en una obra de teatro, la gente que nosotros no vemos, están en el audio, la gente que está detrás, pues es gente que también trabaja con nosotros, que estamos en el escenario y para el público también trabajan. Entonces, y en una obra así, pues es súper importante el staff. También muchas felicidades a ellos. A el elenco, sí, de verdad, es increíble, porque bravo, se requiere de la misma disciplina que nosotros estar aquí antes, y, en fin, ya lo saben ustedes. A el elenco maravilloso, yo tengo 10 años de estar en una obra que es terror, que es suspenso, y sé lo difícil que es intentar mantener la energía y lograr que la gente pues estemos agarrados de la butaca. Yo considero que se logra por demás, yo estaba aterrado. Creo que el reloj también es importantísimo. Era increíble ver lo que estaba pasando y ver el reloj. A mí me mantuvo en un sentimiento de desesperación. Ya quiero que sean las 2:22, ¿qué está pasando? El final es verdaderamente inesperado. Y creo que también la obra, cuando me la platicó Toño, porque me acuerdo cuando te fuiste a verla y viví ese proceso de ir a comprar los derechos, etcétera. Y me da mucho gusto que lleguen a 100 representaciones, pero más allá del suspenso y de todo esto, creo que la obra habla también mucho de muchas cosas que nos ponen a reflexionar, al menos a mí me hizo, como los mitos, ¿no? Las creencias, las oportunidades que tienen unos que otros para tener mayor conocimiento, por ejemplo, y saber en dónde estamos parados en esta vida, en el mundo, el respeto, por supuesto. Tu personaje dice cosas durísimas. La tolerancia, o sea, hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar, a combatir, a vulnerar las creencias de otro ser humano
que lo cree con todo el corazón, como tu personaje, que es tan noble y cree en algo, y tu personaje es un poco duro. No estoy hablando de ti, estoy hablando del personaje. No, o sea, hasta dónde es increíble. ¿Qué tan dispuestos, hasta dónde estamos dispuestos a lastimar las creencias, la dignidad de un ser humano por tener la razón? Nada más por tener la razón. O sea, todas esas cosas te ponen, a mí me pusieron a pensar. Entonces, va más allá de solamente, de únicamente el suspenso. Creo que es una obra que sí nos pone a pensar en la ciencia, en la física, en la metafísica, sin duda, en el alma, en el espíritu, en el miedo, en la vida, en la muerte. A mí me hizo reflexionar y me van a dejar pensando muchos días. Los felicito, enhorabuena, felicidades a la producción. Me da mucha pena que se vayan porque en 100 representaciones obviamente se logran ya muchas cosas de los personajes, pero bueno, creo que también la producción tiene un elenco que puede continuar con el legado que ustedes nos dejan el día de hoy, esta noche. Felicidades, muchas felicidades y gracias por invitarme.